EA Sports. It's in the game. De fútbol, ya falta muy poco para que arranquemos el partido. Los saludan Mario Kempes y Fernando Palomo. Ha llegado el momento de las semifinales de la Copa del Mundo de la FIFA y creo que en el ambiente se respira tensión al máximo. España en contra Argentina. Hay que tener en cuenta que los resultados del equipo visitante hacen suponer que viene con un empuje anímico espectacular, pero cuidado que los locales puedan dar un buen susto. Dos equipos que van a luchar por ese puesto en la final. Gavi. Puede ser buena pelota para España, que sube. Se queda con la pelota el rival. Sigue adelante, buena conducción. Ese cabezazo para terminar en gol. Cuando ya el equipo estaba preparado para festejar, esa pelota dijo que no. Ansu Fati. Álvaro Morata. Mikel Merino. Ferran Torres. Qué bien parado que estaba para cortar. Di María. Di María. Angelito lo mete. Taparón de Gea. Álvaro Morata. Se le ha ido la pelota al cuadro español. Esa pelota no es más de ellos. Ansu Fati. Bárbaro el anticipo. Puede... Acá con este lo ganan. Giovanni Lo Celso. Con este silbato nos vamos con ellos al descanso. Coming up half time, don't forget we have the lucky raffle and also don't forget the lucky program draw. Se viene ya el segundo tiempo, Argentina mueve el balón. Nahuel Molina. Ahora ataca Argentina. Pero la defensa corta ese avance. Morata. Gavi. Ahí se queda con la pelota. Ansu Fati. Posesión de Gavi. Esta no lo puede fallar. Y así le pega la pelota. Por muy poco España se ha quedado con las ganas del primer grito del partido. Acá se viene cambio para la selección de España. Giovanni Lo Celso. Rodrigo De Paul. Attention, Andrew Vance. That's Andrew Vance. Please come to gate. La maneja Lo Celso. Your life is waiting for you. Thank you. Ganan los del fondo, ojo. Este es Sergio Canales. Ferran Torres.
En 20 minutos se termina todo. Ahí cuenta con apoyo. Morata. Pegale, papa. Estupendo el estirado del Diego Martínez. Momento para un cambio en la selección argentina. Deciden jugar en corto el córner. Ojo, es Canales. Morata. Ese balón es suyo de nuevo en su propia área. Esa maestría de Ramos para robarla. Le quedan 5 minutos al cuarto árbitro para ponerse a trabajar. Gaby. Se viene con poco tiempo España buscando la victoria. Ojo, es Canales. Morata. Ojo con este pase y ahora. Atento que se viene. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Técnico español ha decidido hacer un cambio. Ya se vienen los tiempos extra. Bueno, siempre lo decimos, a ponernos las pilas. El tema es, ¿habrá energía en esas pilas aún? Con la pelota Sergio Busquets. Ansu Fati. Se viene atacando, no está solo. Morata. Si lo clavan, lo ganan. Señoras y señores, termina el ataque. Busquets. ¡Qué bien! Les queda la bocha, sigue el peligro. Este partido le están quedando 15 minutos nada más. La verdad, Fernando, te lo digo, estamos viendo un gran partido y muy exigente. Esta puede ser buena para Argentina cuando se termine el partido. No consigue robar el balón y será lateral. Peligro que va Gómez. Muy bien la defensa que interviene en el último instante. Le están quedando 4 minutos a la prórroga. El Papu con el control y con el apoyo de los suyos. Papu con la pelota. Acá con este lo ganan. Qué bien se la han quitado. Ahora pueden respirar tranquilos. Hay mucha presión sobre el primer pateador. Esto seguro dicta el camino a seguir. ¡Ha clavado el penal! 12 pasos y un disparo lo están separando de un festejo. Convirtiendo el penal en festejo. ¡Cuánta presión sobre los hombros de este jugador y en este penal! ¡Lo hizo desde el punto penal! En el arco inferior. Ni tirándose 3 veces el arquero llegaba. Y se prepara para cobrar un penal trascendental. Así lo convierte. Fantástica tajada de David De Gea. Y ahí está toda la mirada puesta en él. Tranquilo y sin problemas. Lo habrá probado durante la semana muchas veces. Si no logra anotar, se termina todo y pierden el partido. Amagó y la pelota en el fondo.
imponencia más que fue suficiente. Ahora mismo toda la presión sobre el pateador. Si anota, el triunfo es de ellos. Un disparo con mucha confianza. Hay que tener sangre fría, Outside Jimmy.